al extremo noroeste de la provincia de Jaén. Ocupando la ancha faja de la región media del Guadalquivir, se abren las llanuras adehesadas de una campiña que pertenece al término municipal de Villanueva de la Reina. Sobre un fondo de elevaciones rocosas se instaló en estos parajes hace más de medio siglo una ganadería de reses bravas que en pocos años alcanzó notable fama, introduciendo entre el elenco de los hierros de prestigio el apellido de su propietario, Soranto. Un ganadero de nombre Román partió del guadalajareño pueblo de Peralejos de las Truchas, cruzó el Despeñaperros, entabló contactos e hizo transacciones con los de su gremio y se afincó con su ganado en las navas más fértiles de Sierra Morena, hoy gobernadas por uno de sus nietos. Soy Francisco Sorando Mejino, representante de la ganadería Sorando. Estamos aquí en la finca de Nava de Pedro Vagar, en pleno corazón de Sierra Morena. La vegetación más abundante, como podéis comprobar, es alcornoque y encinas. Existe un poquito también monte bajo. Antiguamente era cultivable, pero ya con el paso del tiempo hemos dejado de cultivar la cebada, que era lo más abundante por esta zona. Con esos 850 hectáreas es suficiente para la mantención de 200 vacas de vientre bravas y 50 mansas, con sus correspondientes crías y los machos. Y aparte hay caza mayor, como puede ser venados, muflones y jabalí. Es muy abundante, como veis, muy, muy llanita. La palabra nava significa llanura entre montañas y es muy abundante el pastizal. Pero claro, tiene que llover. Si no llueve, da igual. Por fortuna, hoy la carga de agua ha pintado de gris el cielo de la campiña que está rodeada por la Sierra Morena y llueve sobre el campo de Villanueva de la Reina. Huele a tierra mojada. La portada de la finca ganadera de Sorando, de viejo y rústico diseño, se abre para mostrar su campo y los edificios que componen su cortijo. Estamos en Navas de Pedro Vagar, la explotación agropecuaria que habitara durante un cuarto de siglo Román Sorando Herranz. El nieto y los bisnietos de aquel hombre que quiso fundar una dinastía de ganaderos de reses bravas están plenamente integrados en la tarea de la que son legatarios por secuencia generacional. Román Sorando y su esposa Vicenta García tuvieron tres hijos, Benjamín, Mariano y Hortensia. El primero de ellos fue un hombre jovial, generoso repartidor de su natural encanto, excelente aficionado y experto ganadero que dirigió la ganadería desde la muerte del padre en el año 1972 hasta su propia desaparición en el año 1989. El primogénito Benjamín recorrió durante años estos parajes donde crece el alcornoque, la encina, el lentisco y el acebuche, además de otros arbustos propios del enclave, y por donde andaban los toros de la vieja estirpe que creara su padre con reses de Juan Salas Vaca, Félix Gómez y Samuel Flores, y las posteriores incorporaciones de Galache y, sobre todo, de Núñez. En la actualidad, las tierras de Navas de Pedro Vagar y el ganado que albergan tienen cualidades y tipologías bien definidas y son propiedad de Francisco Sorando Mejino, hijo de Mariano Sorando García y nieto del fundador de la ganadería. El ganado que se cría en esta finca se compone básicamente de dos encastes, el de Domecq, por compra a Teófilo Segura, origen Jandilla, y el de Núñez, que se conservaba con anterioridad. No obstante, aún se aprecia alguna reminiscencia de los Galache de doña Eusebia, con sus clásicos pelos de la rama Vega Villar. En Navas de Pedro Vagar, los dos encastes principales se manejan por separado. Estamos en el cercado de la saca del año que viene de toros y novillos. Aquí, como podemos comprobar, hay cuatro corridas y tres novilladas. Están a base de pienso todo el año, porque si no, no se pondrían con kilos a principio de temporada. Es decir, ya se meten en el mes de diciembre. Otro, los herales, también para la saca del mes de julio. Pero vamos, ahora mismo estamos aquí ante los toros y las novilladas, que seguramente saldrán en primavera.
Una está seguramente apalabrada para Madrid, otra para Valencia y seguramente para Las Parras. Estamos hablando de novilladas. Las corridas pues no están todavía concretadas, se ha hablado, pero no se ha concretado. La manada de vacas y becerros que aceleran su carrera junto a la valla del Cerrado proceden de la partición que se hizo de la ganadería entre los años 1996 y 1997. A la muerte de Benjamín Sorando, los otros herederos, sus hermanos Mariano y Hortensia, permanecieron juntos manejando la ganadería hasta que se planteó la salomónica decisión de emprender caminos diferentes desde un mismo punto de partida. Hierro Matriz cayó por sorteo en el lado de Hortensia, y el primitivo cortijo y 850 hectáreas de sus tierras aledañas en el de Mariano. Aquella delegó la representación en su hijo Román y Mariano en su hijo Francisco. De esta forma, dos ganaderías hermanas solapan sus propiedades y su patrimonio bovino. La parte de Hortensia se recoge en la finca Navalentisco y la de Mariano en esta de Navas de Pedro Magar. Un mismo emplazamiento, los mismos encastes, pero sin duda criterios diferentes a la hora de orientar el rumbo de cada ganadería. Esta que maneja Francisco Sorando aspira a tener su propia personalidad, pero la crianza de las reses siempre tendrá como referencia las pautas de palmario acierto que los nuevos ganaderos heredaron de sus antepasados. Dividir no significa renunciar, y menos aún a la memoria de los artífices de una obra de calidad reconocida. Quedóse pues dividida en dos la ganadería de Román Sorando Herranz, pero el emblemático apellido sigue ligado al título de ambas vacadas. La escisión de esta ganadería Sorando con la de Román Sorando fue en el año 1997. Es decir, dicen que la unión hace la fuerza, pero nosotros ya como ganaderos llegamos a cierta edad, aunque nos sigamos apoyando y ayudando, llegamos a una cierta edad y cada uno queremos seleccionar según nuestro criterio. Es decir, que la diferencia de ganadera todavía no está muy desarrollada la diferencia, porque llevamos muy poquitos años separados. Es decir, hay un encaste Núñez y otro Domén en esta ganadería, por separado, cosa que Román Sorando lo lleva todo conjunto. Los cerros portadores de célebres santuarios y las vaguadas que se abren entre las prominencias montañosas componen el paisaje de lo que se ha denominado Parque Natural de la Sierra de Andújar, oficialmente protegido para conservar la riqueza y los encantos del ecosistema, donde conviven variadas especies de una fauna salvaje con el toro bravo. Es el toro bravo que se cría en un hábitat boscoso, y el estrato arbustivo de jaras, retamas, coscojas, olivillas o madroños, y se selecciona en las faenas de tentadero que tienen por escenario las remozadas instalaciones de plaza, chiqueros y corraletas levantadas en Navas de Pedro Vagar con estudiada funcionalidad. El agua de lluvia que el cielo sigue derramando generosamente ha dejado el piso de la plaza impracticable para la lidia. La plaza que tantas veces fue visitada por una gran figura del toreo surgida a mediados de los años 60 del siglo anterior, Sebastián Palomo Linares. Sebastián Palomo Linares se crió en esta ganadería desde que era becerrista hasta que triunfó ya y fue gran matador de toros. Él toreaba todas las camadas completas. No vuelve a torear porque él se retiró. Claro, si no esté, ahora esperemos que con la continuidad de su hijo volvamos otra vez a verlo por esta casa. Las figuras siguen toreando esta ganadería. Mientras el ganadero de Sorando evoca pasajes de grato recuerdo, la tropa de vacas y becerros continúa agrupada junto al vallado de Alambre, azuzada por mayorales y vaqueros, a los que auxilia una pareja de perros adiestrados para estos rudimentarios menesteres. A
la pequeña manada acaba sumándose otra más numerosa, concentrada gracias a la habilidad de los hombres de campo de esta ganadería. Hola, soy Paco Espinosa, soy el mayoral de Sorando. Llevo ya 8 años aquí en la ganadería y hoy estamos en un día de saneamiento. Hoy estamos un poco ajetreados, pero vamos, es un día de follón. Y este es mi padre, también, que se llama Francisco, y ha estado aquí 53 años de mayoral y yo lo he relevado. A ver, y aquí estamos, hoy echando un día un poco lloviendo, pero bueno, pasándolo como podemos. Es día de saneamiento. El oficial y obligatorio control administrativo que realizan especialistas mediante visitas periódicas a las ganaderías españolas para garantizar el perfecto estado de salud de los animales, uno de los cuales, una becerra, se ha desmandado. Se hace preciso su inmediato rescate. Los perros entran en acción. Estamos teniendo problemas para meter las vacas y los becerros para el saneamiento. Se nos ha vuelto los becerros, ya queda solamente uno. Y hay que obligatoriamente meterlo porque nos exige sanidad para pasarlo y controlar la tuberculina del becerro. Yo espero que ya sea el último momento, el último movimiento y empezaremos a grabar. Vamos a grabarnos, a sanear. El eficacísimo y ancestral sistema de echar perros al toro y la fatiga ocasionada por tantas y tan veloces carreras acaba reduciendo la resistencia de la becerra, la cual, no obstante, embiste exhausta a las cabalgaduras de los persistentes acosadores. El desenlace no tarda en producirse. El animal es sujetado y maniatado como autor de una fechoría frecuente en el campo bravo, emprender una fuga incontrolada del lugar que el hombre le había asignado. La becerra ha quedado inactiva y controlada a la espera de que llegue el vehículo de emergencias en el que será trasladada al punto de partida que tan súbitamente abandonó. La tarea de instalar al animal en el remolque del vehículo ha de hacerse tomando nuevas precauciones. A pesar de la inmovilidad de sus extremidades, la becerra ha recuperado fuerzas. Nuevas ataduras eliminan toda posibilidad de escapatoria. La becerra empapada por el agua de lluvia tiene un peso considerable. Son precisas 4 grúas humanas para instalarla en la camilla de urgencia que se ha preparado al efecto. La farragosa tarea de campo ha terminado. Los caballos que participaron en la captura de la res desertora caminan hacia sus caballerizas y los perros colaboradores en la redada escoltan a las diferentes comitivas. Otros vehículos se acercan a las dependencias de Navas de Pedro Bagar. El batallón bovino reclutado para la inspección y el tratamiento sanitario se va apiñando en sucesivas remesas sobre el acotado espacio de la corraleta. Un enjambre de pieles y cuernos menudean y colisionan entre sí. Desde las pasarelas que enlazan el tapiado de los corrales, se va ordenando el viaje de los animales hacia pasillos de angostura estudiada para tener fácil acceso a las tareas de prevención sanitaria que en esta ocasión realiza la especialista veterinaria designada por la administración.
Me llamo Sol Ortega. Trabajo como veterinaria en el ADS Bovino Jaén. Y nuestro trabajo es realizar el saneamiento de las vacas. El primer día, el miércoles, las vacunamos y hoy las vamos a desparasitar. Los trabajos de prevención de enfermedades infectocontagiosas tan frecuentes en los rumiantes se realizan dos veces por año y han conseguido que nuestro campo bravo presente un impecable estado sanitario. Estas vacas de la ganadería de Sorando y sus crías acaban de pasar por una especie de corredor de la vida, una vida regalada, de salud garantizada. Los últimos fármacos son inyectados en las hembras que crearán reatas de ganado bravo con las que Francisco Sorando acudirá al mercado taurino. En la actualidad, un mercado de difícil acceso, saturado por la proliferación de hierros ganaderos. La abundancia de ganadería afecta directamente al precio del mercado. Es decir, que ahora mismo hay una oferta y una demanda abismal. Y entonces el precio se hunde, lo está claro. Los ganaderos de antigüedad y de mucho renombre pues siguen manteniendo ciertos precios, pero la abundancia hunde. Ajenos aún a las leyes humanas de la oferta y la demanda, los hijos del ganadero, Mariano y Cristina Sorando Bellido, disfrutan de las excelencias ambientales de este campo bravo que habitó y fomentó su bisabuelo Román. Cabalgan con la soltura que les proporciona su escasa dimensión corporal, pero con evidente desparpajo. Por allí se encuentran los toros. El lucero, calcetero y coletero tiene el clásico pelaje y las hechuras del encaste Vega Villar, acaso por consecuencia de una lejana cruza. Otros manifiestan las líneas de Núñez y Domecq, principales en esta ganadería. Todos ellos son toros de simiente, soberbios ejemplares en los que el ganadero tiene puestas todas sus complacencias. Ante nosotros tenemos un toro indultado en la plaza de Tarragona con el número 30, de nombre Cotorrito. Lo indultó Antonio Ferrera en el año 2002. Este año estamos comprobando ya productos de este toro con muy buenos resultados. Tiene una anécdota, que después de ir a los corrales, volvió a salir otra vez al ruedo de Tarragona llevándose en el fajín a un mono sabio. El toro de abajo, eso es un toro ya contrastado con el número 40 de nombre Talavero. Es el, ahora mismo es la base de esta ganadería, porque es un animal que sus productos no fallan. De arriba es también de encaste Núñez con el número 57... de nombre Sitiador, y el del centro es un utrero aprobado el año pasado del encaste Domé. De momento no creo que se hagan aportaciones de otros encastes, si acaso por abrirme un poquito en Domé, por no tener consanguinidad, porque la rama que tengo de Núñez está muy abierta. En Domé necesito yo abrirme un poquito, pero bueno, para eso existen estudios. Cuatro generaciones del apellido Sorando han disfrutado de estas instalaciones levantadas al abrigo de Sierra Morena en las llanuras de Villanueva de la Reina. Viejos caserones que conservan el recio sabor campero y evocan una forma de vivir junto al ganado bravo que el progreso ha ido relegando a los rincones del recuerdo. En las lumbres de sus cocinas todavía se preparan condumios de sabores añejos. Mientras se realiza el lento proceso culinario, Francisco Sorando recuerda el otro proceso que hubo de seguir para consolidar su hierro ganadero. Con la partición de la ganadería de Román Sorando, a mí me correspondió en sorteo el hierro de aspirante. Entonces tuve que hacer una nueva marca, que es esta. La S es de Sorando y después le puse un círculo, pero quemaba mucho al animal. Entonces la idea fue ponerle una M,
que es la inicial de mi padre y también de mi sucesor, que será el que llevará la ganadería. La mano del progenitor muestra a sus hijos el mejor camino para consolidar tan formidable patrimonio familiar. Afirmados en su futura responsabilidad, los Sorando siguen cabalgando por las Navas de Pedro Vagar.